Cada candidato tiene sus diferentes formas de expresarse. Pero yo creo que la democracia se vale todo. Lo que no se vale es el odio, ¿no? Se vale y es como, ahora sí, en el amor y la guerra, ¿no? Todo se vale. Pero yo creo que en unos días más estarán haciendo algunas propuestas de sobre todo lo que realmente requiere Carmen, que es activación económica, generación de empleos, o sea, no darle continuidad a ciertas cosas, ¿no? Sino que, pues Carmen, le hemos visto muy, muy abatido económicamente, entonces tiene que haber buenas propuestas para eso. Esta campaña hemos visto que no hay propuestas reales, concretas en sí. Más bien están reciclando a la mayoría de los candidatos. Eso también abona a que sea un clima electoral poco confiable en ese sentido. Sí, yo creo que aquí es estrategia de algunos candidatos. A lo mejor al final saquen sus propuestas. Veamos que a veces algunos candidatos copian lo que hace otro candidato. Y muchas veces pues, te roban esas ideas. Nos ha pasado a nosotros cuando hicimos propuestas para activar la economía. Desgraciadamente no logramos, pero yo creo que ahorita los candidatos están reservándose y en un momento dado sacarán el brazo para decir estas son mis propuestas. La realidad es de que por ambas partes se está llevando una contienda de una manera personal, vamos a llamarla así, de desarrollar sus propias perspectivas en cuanto a otra candidato. Yo creo que aquí sería un llamado a que las campañas sean de una manera transparente, limpia y sin ataques a las personas ni hacia sus familiares, ni mucho menos hijos, ¿no? Porque el que contiende es uno, no los familias, no las familias. Entonces yo creo que hay que quitar ese dejo de odio, de algo personal, sino que se enfoquen realmente a las propuestas que ellos tengan como candidatos. Así es correcto, o sea, realmente todos los candidatos tienen sus propias opiniones y criterios de otro. Entonces yo creo que inclusive el órgano electoral debería tener ahí un llamado de atención a que no se tomaran esas acciones.